Nombre sea de Dios. Mira, señora, qué belleza, ¿eh? Como que nosotros no andamos con con cuentos. Cuentos chinos, ¿verdad? Con cuentos chinos. Nosotros andamos con la mera realidad. Andas con la mera. Tenemos la carne, señor. Tenemos la carne. Ya que no, allá no agarramos, pues. No podemos terminar este video sin una capturita de esta, ¿verdad? Sin pescado. ¿Y eso cómo se llama? Son shad, supuestamente que se llaman. ¿Cuántas son? Mira, una, dos. Esta muy chiquita. Va para el agua. Sí. Tres, cuatro, cinco, media docena. Media docena, mira. Siete. Vámonos ya. ¿No? ¿Sí ya? ¿Seguro? Vamos con los más grandes. Todos solo las dos más grandes busquemos, porque se estrechan las otras. Tráetelas todas, si está agarrado más, otras. Pero se van a morir. No se muere. ¿Ah? No se muere tan fácilmente. Bueno, ahí agarramos. Unas cuatro. Cuatro, las más grandes si quieres. Esa que está ahí está grande, está pegada a tu pie. ¿Esto? La otra, esa es. ¿Y es más grande esto? Sí, hay que échale, meta, yo te regalo la violeta. Ahí está la mera buena, ve. De esto no lo que estamos buscando. Que sean hermosas. A ver. Espera, okay. Aguanta, dame un segundito. Quiero que me grabes esto. Okay. ¿Me grabas, esto? ¿Qué se está grabando? ¿Eh? Sí, ya. Vamos a mandarle un saludo muy, pero muy especial a mis dos grandes amigos. No voy a decir que me enseñaron a pescar ellos porque pues sería echar mentira, ¿va? Pero mire, al compa, el rey de la atarraya de Naples, Florida, compa Cruz, y a mi compadre Don Chuy, el de Fritangas, Chuy y sus Fritangas, y Chuy Pesca. Mire, Don Chuy, aquí también tengo con queso las enchiladas. ¿Qué húbole? Ahí está, para mi compa de Lifetime Adventure 4K. Que pidió unas mojarritas, dice. Ay, humildemente están, mire. Se siente pesadísima, señores. Pesadísima y está jalando demasiado. Thank you.
Mire. Otra tangaletona. Mira. Otro guarachón. Mira, señor, qué tilapia, Mira, mira, nomás. Grandísima, inmensa, men. Te voy a traer aquí para... Te voy a sacar una toma. Lo tenés que cortar todo lo que nos sirve. Sí. Ay. Ahí viene. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven desde ahí, señores? Grande, grande. Grandísimo. Va por el bote. ¿Sí? Ahí está, señores, con las imágenes del dron también. Para que vean que bien lo dijo el dicho, júntate con chingones. Y tarde que temprano se te va a pegar. Por cierto, un saludo para mi compa Meni Serrano de Conjunto Supremo. ¿De qué lado?
otra güerita. ¿Esta es una güerita? Sí. ¿Salió? Perfecta. Vente, sangaletona, dijera. Vente, que ahí viene la imagen. Ey, con el machetón en la espalda. ¿Quieres lanzar una tú? ¿Quieres lanzar? Bájalo por aquí el dron. Bájalo por aquí o lo vas a... ¿Quieres que ahí haga? Ah. Bueno, puedes agarrar. Voy a poner ahí en medio del agua. Ahí se mantiene ahí. Más cortita, más cortita, más cortita la agarra una, luego agarra un puño, una, dos, tres. Más. Ahí, ahora agarra todo el puñito ese, el que tiene en la mano. Ajá, sí. Y te vas a girar desde... Me tocó meter. Hay que ir, por una caña si quieres. Quedó grabado para la televisión. Right. ¿A dónde ahí? No. Ahí pudieron ver, señores. Perfecto el tiro, pero... Pero... No sé si... ¡Quítate el pantalón! ¿Para qué? Hay que ir por una caña mejor. Baja el dron y vamos por una caña. ¿Qué, pues? Sí. Fracasamos, vieron la falta de experiencia, señores. Y quedó grabado en el dron, mira, ahí está el zapilote de también. Y quedó grabado también acá en la cámara, aquí. Es increíble. Y quedó grabado en esta cámara, señor. Mire cuántos dispositivos tenemos. 4, 5, 6, 7, 8. Es increíble, una vergüenza. Pero esto es lo que pasa detrás de cámara, señores. Entonces, mi modo, ¿qué vamos a hacer? Somos malos. Somos humanos. Vamos por una caña y la sacamos. Pero ten el dron para que no se vaya. Sí, porque es para la